En entrevista, Mónica Borrego, virtual ganadora de la contienda electoral para una diputación local, consideró que el apoyo ciudadano que registró en la jornada de este domingo es el reflejo de que la ciudadanía sabe que en ella encuentran a una aliada dentro del Congreso del Estado, en el cual ya tuvo un primer periodo como legislador local. Y este es un grito de auxilio. Y nosotros somos los que nos tenemos que hacer responsables de que este Zacatecas cambie. Y no cambie peleando, no cambie viendo los defectos de los demás, no cambie queriendo hacer bandos. No, aquí todos somos unidos, todos tenemos que tener el mismo objetivo, que es el pueblo, la gente, no los colores. Aquí la diputada es para esos 22 mil personas que votaron, pero también por aquellos que no votaron por mí, porque Mónica Borrego ya es la diputada de todos. Y crean que yo no hago diferencias. Yo soy la diputada que represento a los zacatecanos y les agradezco que hayan tenido esa confianza, pero no los voy a defraudar porque no los defraudé. Y aquí está la prueba. La banderada de la coalición Juntos Haremos Historia detalló que la votación que se registró este domingo es histórica, no solo por la gran cantidad de gente que salió a emitir su sufragio, sino también por el claro mensaje que se envió con los resultados de esta jornada. Este no es un triunfo de Mónica, es un triunfo de los ciudadanos. Se dio la palabra, despertó la juventud, despertaron los zacatecanos y dijeron lo que querían que se hiciera. Fue una gran feria democrática donde salieron a votar quienes nunca les gustaba votar, quienes decían, ¿para qué voto si ganan los mismos? En este momento despertaron y dijeron, voy a votar porque no quiero que ganen los mismos. Y vaya, que lo mío fue reelección. Pero conmigo se dieron cuenta que no soy de los mismos, que yo soy diferente, que yo en realidad, mi trabajo siempre ha sido para la gente y por la gente. Con imágenes de Juan Carlos Díaz, reportó para Canal 15, Juan Pablo Castro.